Compañera y televidentes del Oriente Colombiano, buena tarde. Los saludos desde las afueras de la funeraria Inversiones y Planes de la Paz, lugar donde a esta hora son velados los cuerpos de las víctimas quienes perecieron en un accidente de tránsito en motocicleta en el barrio Girardot. Un familiar le confirmó a Oriente Noticias que Diana Salazar no se encontraba en estado de embarazo, que no conducía en exceso de velocidad y que sí portaban los cascos de seguridad. Varias versiones en redes sociales ha suscitado el accidente en motocicleta en la carrera 31 con calle Quinta del barrio Girardot, registrado el pasado sábado 16, donde perecieron la vida de Beatriz González, Diana Salazar y Juan Camilo Esteves, un menor de tres años de edad. Una de ellas que Diana Salazar supuestamente se encontraba en estado de embarazo. Pues ayer el dictamen. Sí, yo pregunté, le, le pedí el favor de que me averiguaran si era verdad o no, porque para mí sería otro dolor. Son mentiras, ella nunca estaba embarazada porque ella tenía un aparato, sí, y el aparato se quita a los cinco años, por lo cual no lo podían quitar aún. Así como que las víctimas supuestamente no portaban el casco de seguridad, que conducían en exceso de velocidad y que el menor iba sentado en la parte delantera de la motocicleta. Llevaban los cascos, no iban en exceso de velocidad porque mi mamá no permite y mi hermana tampoco corre. Mi mamá siempre llevaba el niño en la mitad. Leonardo Andrés Segura contó en exclusiva a Oriente Noticias algunos detalles del deceso de sus familiares. Las versiones cuentan que él salió gateando debajo del carrito y se lo llevaron de urgencias para el hospital. Allí ya no pudieron salvarle la vida porque ya iba muy mal, estaba muy reventadito. Sí. Pero mi mamá en ese momento murió porque al parecer tuvo un golpe con la camioneta. Mi hermana fue de trauma de toras instantáneamente. Diana Salazar había terminado su práctica profesional el pasado viernes 15 en gestión administrativa laboral en Comultrasan y próximamente sería certificada en el SENA. Las exequias se cumplirán hoy a partir de las 3 de la tarde en la iglesia San Cayetano del barrio Santander. Eh, posteriormente, los cuerpos serán trasladados para darle el último adiós en el cementerio central. Por el momento, esta es la información que se registra desde aquí, desde la funeraria Inversiones y Planes de la Paz. Continúan ustedes en estudio con más información. Yelena Fuentes. Oriente Noticias. Elena, gracias. Y precisamente sobre este accidente se estudian varias hipótesis por parte de las autoridades e información de testigos. Una cámara de seguridad en el sector sería clave para la investigación. En materia de investigación se encuentran las causas del accidente en el que fallecieron madre, hija y nieto en la calle 31 con carrera quinta en el barrio Girardot. Son varias las hipótesis que rodean esta tragedia familiar. Una de ellas es que las mujeres posiblemente fueron desestabilizadas por un hombre quien se encontraba descargando madera en la camioneta que estaba parqueada en el costado derecho. Así lo informó la esposa de un testigo quien venía detrás de las víctimas cuando conducía su motocicleta, a quien por razones de seguridad le ocultamos el rostro. Ahí al lado y estaban descargando el señor. Eh, tocó las niñas con algo, con una madera que estaba descargando y las destabilizó y, la, y ellas se estabilizaron y se fueron hacia el otro lado. Venía el, el cuatro puertas, el, el, el otro carro y ese fue el choque que hubo. La dirección de tránsito maneja su versión sobre los hallazgos en la investigación del suceso. Tratan de esquivar también un hueco porque hay un vehículo eh, estacionado por tratar de esquivar el vehículo estacionado, eh, colisionan con una camioneta que viene bajando por el lado derecho, sentido eh, oriente-occidente, por la misma calle 31. Sin embargo, Leonardo Segura González, hijo, hermano y tío de las víctimas, tiene algunos de los detalles a partir de información suministrada por testigos. Al parecer el señor que con el que se choca el accidente, porque no fue un choque de frente, sino un toque por un lado, ¿sí? en el bumper y la llanta delantera. El señor tenía con exceso de velocidad. En las últimas horas, Oriente Noticias conoció que el conductor de la camioneta estacionada en el costado derecho se presentó ante la URI de la fiscalía. Se coloca a disposición nuestra y, y es la medicina legal para las prácticas de embriaguez y todos los demás exámenes y, y situaciones administrativas que tenían que realizarse, obviamente arrojando negativo. Otro elemento trascendental que posiblemente esclarecería las causas del accidente estaría registrado en una cámara de seguridad ubicada en el barrio Girardot.